Un saludo a todos los fanáticos de frases de boxeo, en especial a nuestros suscriptores del canal de YouTube. Con ustedes una nueva entrega audiovisual, esperamos que sea de su agrado. Saúl Canelo Álvarez dijo: "Me siento más fuerte desde que tengo dieta vegana". Saúl el Canelo Álvarez compartió cómo ha cambiado su régimen alimenticio a una dieta vegana. Esto de cara a lo que será su estreno en 2022 cuando deba hacer frente el próximo 7 de mayo en la ciudad de Las Vegas, Nevada, contra el ruso y monarca de las 175 libras por parte de la AMB, Dimitri Bivol. "No soy muy complicado para la comida, me adapto mucho, me adapto rápido. No es algo que agarré de una, que dejé lo que comí antes, de un chingadazo. Toda la semana trato de comer lo que es vegano y si algún día se presenta a comer otra cosa, carne, pollo, lo que sea, como, no hay ningún problema. Pero sí trato de mantenerme toda la semana comiendo vegano". El duelo entre Canelo y Bivol se estará realizando en las instalaciones del famoso T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada. Esta será la segunda ocasión en la que el Canelo ascenderá a la categoría semipesado, las 175 libras, luego de que en 2019 se midió al también ruso Sergey Kovalev y lo consiguió noquear en un total de 11 episodios, haciéndose entonces con la corona de la OMB y conquistando una categoría más de peso para su palmarés. "Me siento muy bien. Mi cuerpo se ha adaptado muy bien, me siento muy fuerte. De mi estómago estoy muy bien". Para este año Canelo enfrentará primero a Bivol y si todo sale de acuerdo a lo que ya se tiene hablado en un principio, debería enfrentarse a Gennady Golovkin en septiembre. El kazajo ya cumplió con la parte del trato y derrotó por nocaut a Ryota Murata el pasado 9 de abril. Sin embargo, de no ser el caso y si la trilogía finalmente no tiene lugar, Canelo y su equipo seguirán adelante y estarán pendientes del resultado de la unificación semipesada entre el monarca del CMB y la FIB, Artur Beterbiev, y el rey de la OMB, Joe Smith Jr. Además de esto, hay que recordar que Canelo estará peleando en diciembre, o al menos es uno de los planes para el mexicano. Y los candidatos para dicho mes son el campeón de peso crucero del CMB, el africano Ilunga Makabu, o el retador obligatorio de las 168 libras, el inglés John Ryder. Esperemos que esta entrega audiovisual haya sido de tu agrado. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales Frases de Boxeo, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, como también visitar nuestro sitio web fdbplus.com. Somos Frases de Boxeo y estamos siempre para ti con la información más oportuna y del momento y veraz sobre el deporte del pugilismo. Un fuerte abrazo, será hasta una próxima entrega.